Muy buenos días, ya estamos aquí en Abrazando la Vida. ¿Y qué crees, señor? Vamos a hablar de historias muy interesantes, sobre todo que a veces nos hacen falta. Vamos a hablar sobre el valor de un amigo. ¿Qué tan importante es para usted la amistad? ¿Y qué tanto ha sido usted amiga o amigo de alguna persona? Y también tenemos historias maravillosas, historias de mujeres sobrevivientes al cáncer. Así que quédese con nosotros, esto es Abrazando la Vida. Aquí. Muy buenos días. Oh, ah, muy qué guapa. Días. Ahora vienes de azul marino, aunque sí, la pantalla se vea oscuro. Sí, hoy vengo azul. No vengo de morada, como no, otros días. Así es. No es negro, dice. No, bueno. No es negro. Es azul marino. Pero pues sí, bueno, para los que nos escuchan en radio, no se preocupen. Es un vestido de color oscuro y se acabó, ¿verdad? Oye, es que hoy tenemos festejo. ¿Sabes? Claro. Hay que mandarle muchísimos un saludito a nuestra amiguita Leo, a Leonora y Vallejo. Ay, porque hoy. Un abrazo. Tenemos un desayunito de festejo. Ah, qué bonito. Y entonces, qué hay que rico cumplir, ¿estás de acuerdo? Rico y sabroso. Y luego claro, es jueves. Jueves, perdón. Dijo que nos va a recibir con unas mimosas. ¿Sabes? Ah, mira. ¿Será? Pues qué bien. Pues sí. Oye, hay y uno muchos con hambre en las mañanas tan temprano. Sí, jueves ya, 9 de agosto, 27 grados. Uh-huh. Ya sabemos que fresco, lo que es fresco, pues no está. Seguimos en los días de canícula, ¿verdad? Así pero es. Bueno, quedan unos poquitos días todavía para los niños que regresen a la escuela. Las maestras, pues ya con la pena, pero ya están trabajando. Ya están en cursos. Eso. Ya empezaron, la vida sigue y nosotros aquí, como siempre, agradeciéndole que nos acompañe una horita que vamos a estar aquí, nos ah, qué rico, platicando, y con grandes riendo, amigos también. Exactamente, con un tema muy bonito porque todos en la vida tenemos o quisiéramos tener un amigo especial y vamos a platicar de esto más adelante. Dichosos los que tienen un amigo especial. Sí, con uno que tengas uno te cambia la vida, ¿verdad? Y bueno, pues, ¿qué les parece si les recordamos en este día el santoral para iniciar hoy el día de los Osvaldos? Ay, los Osvaldos. Mi casa está llena de Osvaldos desde mi padre, sí, mi hermano. Todo es. Bueno, y no es un nombre sobrinos tan común, ¿eh? Uh-huh. O sea, como que son de sí, pronto contaditos en sectores. Exactamente. ¿Sabes quién es Osvaldo? El director del TEC. Ah, mira. Ajá. Pues, a felicidades. Él, un saludito. Señor Don Osvaldo. Así es. Saludos a él. Hoy también es día de Santa Edith, ¿verdad? Edith. Ella era uh-huh Sor Teresa Benedicta de la Cruz. Sí, sí, una mujer muy luchadora. Así en es. Su época. Y fíjate que también hoy es día de San Nateo. ¿Nateo? No conozco a ningún Nateo. Nateo, no. No, ¿verdad? Y bueno, y también decía hoy, me llamó la atención, pero ese fue un beata, Cándida. Uh-huh. Cándida. Ay, ha de haber sido muy cándida. Ese nombre como que todos asociamos a Cándido Pérez, ¿te sí, acuerdas? Sí, 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 una persona muy divertida. Así es, exactamente. Muy cándido. Y bueno, pues vamos a mandar saluditos en esta mañana de jueves a todas las personas que estén festejando algo especial, sobre todo a los cumpleañeros, como hoy tú tienes a alguien muy especial. Ay, sí, mi amigo Javi Palma desde Madrid. Deberíamos le mandamos de ir a un abrazo felicitarlo. Sí, no, aquellos ya están comiendo, ya son las 2 de la tarde pues allá. Pues sí, pero pues falta el festejo en sí, la noche. Sí, hay que festejar. Hay y que aprovechar. También Gerardo Hernández, otro amigo, un profesor de aquí de Piedras Negras, que también los quiero mucho a los te dos. Digo que hay muchos Gerardos que cumplen años bastante en esta semana. Sí, es cierto. Y, ¿verdad? Sí, todos sí los días ha habido un Gerardo. Siempre. Qué curioso. Bueno, pues felicidades a ellos y también a Oscar Vela, le mandamos un saludo, que disfrute mucho también su día. También a Margarita Quiroz, que bueno, mucha gente la conoce porque trabaja ahí en una refresquera uh-huh que todo el mundo conocemos allá por sí Nava. Margarita, Maggie, un beso totote, que te la pases bien padre. Si hay festejo, pues ya sabes, ay, pues se la va nosotros a pasar podemos muy, ir a muy refrescada, ahí sí, con tanto refresquito. Exactamente, ¿verdad? Una caja para acá. Ya sé. Oye, yo un saludo también a Norma Alvarado, que hoy está cumpliendo años. Muchas felicidades. Mira, que te la pases muy padre. Y bueno, pues ahí estuvo muy activa ahora con esto de las elecciones, que está bien el día y todo esto, pero bueno. Uh-huh. Felicidades, que te la pases muy bonito. Y también a Yadira Tapia le mandamos un saludo muy especial en este día. Y bueno, pues que disfruten. Oye, es jueves. Claro. También le dicen que el viernes chiquito, ¿verdad? Porque pues ya se está acercando. Chiquito, no sabía eso. El bueno, viernes, bueno, sí. Hacemos viernes chiquito. Dicen. Bueno, yo conozco uno que desde el martes es viernes chiquito. Ya empieza su viernesitos. Ese no se quita el confeti. Oh. Toda la semana. No. Nomás le sopla la serpentina. Vámonos, el día que sigue. Y ya, es el de los que estornudas y le salen confeti, sí, literal. Sí, sí. Te queremos, eres de la pachanga.
pues, de la pachanga del grupo. No, de la pachanga del ánimo. Ah, del okay. ánimo. Oye, digo, fíjate. Claro, de pachanga, pachanga. Oye, pero igual hay que recordarle a la gente que si se quiere comunicar, por si también tienen a alguien que sea así pachanguero, que sí. le quieran mandar saluditos. Ándele. Háganlo en el 8781-222222, es el teléfono. Exactamente. Aquí vamos a hacer ahora el Día del Amigo, el Día del Compadre. Y es un día internacional muy importante. También. Sí, tenemos el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Y fíjense qué importante, en el mundo existen más de 5,000 grupos distintos de indígenas. Además, están ubicados en 90 países y hablan 7,000 lenguas, señora, nada señor. Más. A veces nada más nos quedamos con las lenguas oficiales, pero hay muchísimas. Uh-huh. Aquí en México ¿sí? también se hablan muchas lenguas indígenas. Exactamente. Y de hecho ha llegado gente que de pronto dices, sí. pues, ¿de dónde son? Y son claro. mexicanos. Y uh-huh. efectivamente tienen sus dialectos. Así que bueno, pues hoy es un día muy especial, recordemos claro. también. Porque pues cuántos pueblitos, cuántas comunidades hay. A veces olvidadas. Exactamente. Olvidadas, incluso a veces la globalidad ha perdido a veces la identidad y hay que estar de acuerdo con la globalización, sí. pero sin perder la identidad. Ahí a veces, bueno, entra a veces el progreso y quita... las autopistas y destruyen pueblos. Yo creo que ahí hay que también hay que respetar. Afortunadamente en México ya hubo una zarandeada a nivel del Instituto Nacional Indigenista donde se rescatan los valores y hay que respetar las creencias y tradiciones, usos y Exacto. costumbres de los indígenas. Y fíjate que hay muchos, yo tengo una prima que trabaja precisamente uh-huh. Con antropología. Ah, qué bonito. Y hay una cantidad enorme de comunidades que tienen detectados y que nosotros ni nos imaginamos uh-huh. es cierto. Que existen en todo nuestro país y que por fortuna, como son comunidades muy cerradas, claro. han prevalecido uh-huh. a pesar de todo este nuevo mundo. No entra ahí la estado. Civilización. A no, veces. Y no lo crees, ¿eh? Porque dices, uh-huh. ¿cómo viven sin tele, sin luz, sin agua? Uh-huh. Porque a veces hasta sin agua están. Claro. Y viven, ¿y qué crees? Y viven felices. Nosotros somos los que nos mortificamos Estamos más. Entre estresados. Más tienes, más quieres uh-huh. y menos feliz puedes llegar sí, a ser. Sí, a veces nos enfermamos más. Oye, le mandamos un saludito, por supuesto, a Sandra Luz. Un beso. Ya te quiero ver, Sandrita. Hace mucho que no te veo. A Susana, a Susi García también Ajá. se comunicó, a Lourdes Acosta, que está aquí muy pendiente de lo que son las redes sociales. Y bueno, pues si usted también quisiera ser partícipe y quiere mandar saluditos a la persona que a lo mejor tiene en casa o alguien que quisieras hacerlo público, sí. lo puede hacer también a través de Facebook. Aproveche. Es bien fácil. Usted lo que puede hacer es que agarra en Face, busque uh-huh. lo que es Super Channel 12 y ahí aparece en vivo y en directo y todo lo que estamos haciendo ahorita y hasta más tarde porque puede irse con los programas más tarde. Así claro. que bueno, pues ahí está para que usted mande todos sus saludos y con gusto aquí le estaremos dando lectura uh-huh. de lo que nos quiera compartir. Claro. Y también lo puede hacer a través del teléfono que ya les decíamos, el número de celular es el 878-122-2222, es muy fácil, mande un mensajito y también aquí le estaremos dando lectura para que se comuniquen con nosotros. Y por supuesto, a la gente que nos está escuchando a través de radio, la 96.7 en Recuerdo. Que son también, muchos. Exacto. Bastante oye, pues gente es que, nos escucha a través de la ¿qué, radio. ¿Qué haces tú uh-huh. cuando estás en la casa, en la calle, en la oficina? Uh-huh. Vas escuchando siempre a el radio. A encender la radio. Exacto. Así que bueno, pues según el caso en donde usted se encuentre, pues disfrute su día. Mire, ya casi es viernes. Ya estamos claro. así a nada. Un saludo a los taxistas que nos escuchan de ahí, de un viaje a otro. Nos dicen, hombre, profe, lo vamos oyendo. Sí, pues, también. Seguimos aquí, ¿eh? Exactamente, así que bueno, pues y también le mandamos un saludo a Elías Soria, que él también Ajá. va a cumplir años, ¿eh? También es de los Ay, míos. Ay, un abrazo, Elías. Sí, 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 saluditos y gracias bueno. por controlar allá todo el sonido. Ya sé, saludos. Y a la gente, como ya decíamos, pues que está muy trabajadora. Oye, claro. y estábamos diciendo del tema de hoy, que va a estar con uh-huh. nosotros Saúl Inocente, y claro. es un tema pues muy bonito, porque sí. todos en la vida, a lo mejor hemos creído que tenemos un gran amigo uh-huh. y no fue así. O viceversa, creemos que no es el amigo que yo creía y cuando pasa una claro. adversidad, una vicisitud, de pronto dices... Los amigos sí cambian. Sí es. Entonces, y también uno cambia. Exacto, era lo que te iba a decir. Depende de la época en la que te encuentres, va cambiando también la y amistad. Y hay que querer a los amigos, porque también a veces... Es que yo te quiero porque me ayudas, sí, pero a veces hay amigos que cambian, se van, uh-huh.
pues no sé, son historias distintas, pero hay que también respetar el cambio de ellos. Y es que también hay que ver de amigos, amigos, ¿verdad? Sí. Porque tú hasta sabes, dices, ay, tengo como ganas de irme así como de fiesta. Uh-huh. Ah, pues déjame, le hablo a fulanito y de volada, ¿no? ¿A quién de los amigos, sí, verdad? Sí, sí. Porque hay unos que no. O dices, quiero, tengo como, oye, estoy triste. Oye, pero López, pero luego también se acaba la fiesta, la pachanga, híjole, no traemos coche. A ver, háblale, tengo otro amigo, sí, el amigo de las emergencias. Y el que le sigue, sí, entonces sí. Qué sí, chula sí, de amigo, yo sí tengo o amigos. O el que de plano dice, ¿sabes qué? Me siento mal, tengo ganas de platicar con alguien. Ah, pues con fulanito. Y también cuando necesitas dinero. Ah, bueno. No te vas así con el amigo fregado igual que tú. No, uno que tenga lana. Pues sí, claro, pero yo también tengo amigos con lana. Ah, yo pensé que lana, ya dije, échale. Y no son borregos. Los queremos también, gracias, por aquellos amigos financieros. Pues sí, oye, que nos sacan del atolladero de pronto. Oiga, pero si le prestan, regréselo, porque pues... Ah, sí, no, no. Pues es con B de vuelta. Hay que mantener a los amigos. El que no paga, pierde amigos. Ojo. Exactamente. Así es. Sí, hasta la familia y todo lo demás se acaba ahí. Ah, también necesitas al amigo que te ayude a cargar leña del rancho. Hay otro. Sí, pues lo que te digo, depende de la situación en la que te encuentres. Hasta el perro para el monte. Hay amigos para todos los gustos, pero hay amigos que son inseparables y que siempre serán amigos en las buenas, en las malas, en la riqueza, en la pobreza. En la luz y en la oscuridad. Exactamente. Bueno, pues vamos a hacer ya nuestra primera pausa comercial. Ahorita vamos a regresar. Mándenos sus mensajitos, 878-122-2222. A su mejor comadre. O también el teléfono de casa, el 78-228-15. También comuníquese con nosotros o en las redes sociales, porque esto es... Abrazando la vida. Eso. México necesita un cambio, pero un cambio que vaya de frente. Imagina un país donde todos los mexicanos podamos nacer, crecer y envejecer sin hambre, sin frío y sin miedo. Un México donde no haya un solo mexicano con las manos vacías, donde los jóvenes tengan alas para volar y los niños siempre tengan motivos para sonreír. Imagina un México donde hombres y mujeres puedan ser lo que quieran ser, sin límites ni obstáculos. Imagina un México en paz. PAN. Instituto Profesor Homero Jiménez, Special English Institute. Aprende inglés en solo 10 meses sin costos de inscripción, con horarios totalmente accesibles, un servicio y atención personalizados, 8 horas de prácticas semanales. Además, al finalizar, recibe un diploma con valor curricular. Informes en los teléfonos 782-7137 y 783-2415. Inicio de curso lunes 3 de septiembre 2018. Special English Institute, making the difference. Solo faltas tú. Descarga ya la aplicación para teléfono celular Piedras Negras Digital. Una herramienta muy fácil de usar. Reporta luminarias, baches, fugas de agua y mucho más. Piedras Negras Digital. En Piedras Negras atendemos tus necesidades. En Piedras Negras. Papá, dicen que me parezco mucho a ti. Que saqué tus ojos, tu boca y tus manos. Pero, ¿sabes? No quiero tener una boca que grita y ofende. Ni manos que golpean. No, no quiero parecerme a ti. Detengamos la violencia contra las mujeres. Denuncia o pide ayuda al 01800 Háblalo. Igualdad, ni más ni menos. Inmujeres. El gas más seguro es el gas natural. Conagás te recomienda, si percibes un olor a gas, abre la puerta y ventanas, no acciones interruptores eléctricos y en caso de persistir, contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo, Conagás. Lara, Lara, ya llegó Pato. Señoras y señores, ¿cómo están? Muy buenos días. Ya llegué, Penélope, buenos días. Ya, sí, ya muy gigantes. Buenos días, Pedro Vargas. Buenos días, Pato. Y por supuesto, a nuestro invitado del día de hoy, Saúl. El querido Salud, amigo Saúl. Que ya le dijeron ahorita. Bienvenido. Una cosa que no voy a decir. ¡Ay! ¡Qué mala eres, Penélope! Pero bueno, el día de hoy prepárense porque hay actitud, hay muchas ganas, hay un buen programa. Usted se puede comunicar con nosotros, claro. 78-22-815 directamente al estudio. Puede mandar mensajes y WhatsApp al 878-122-2222,
También recordarle que estamos en vivo a través de Super Channel 12, a través de Recuerdo 96.7, a través del Facebook, así es, en facebook.com, diagonal, Super Channel 12, en Twitter también estamos, y más adelante en YouTube también va a encontrar este programa que lo va a poder compartir, y que estoy seguro, porque hoy está Saúl en el programa va a estar buenísimo. La gente ya pregunta por Saúl. Sí. No, feliz. Y con este tema que ya lo estábamos platicando antes de que estuvieran ustedes, de los amigos, y cuántos amigos podemos tener, en qué estado podemos encontrarlos, tenerlos, reencontrarnos, porque también hay los amigos de la infancia y que los dejas de ver. Ah, qué bonito, los reencuentros. Exacto, y como decían ahorita, los amigos tenemos de muchos tipos y cada uno de ellos hay que aprender a valorarlos y saber en qué momento poder tener ese tipo de intimidad y acercamiento. La amistad es un valor sin igual. La amistad es amor. Ajá. Es una experiencia de amor profundo, personal. Me gusta mucho como la definición. El amigo es un alma viviendo en dos cuerpos. Qué bonito poder tener la experiencia de tener un amigo con el cual podemos pensar en voz alta, que podemos decir lo que sentimos, expresar lo que hay en nosotros sin tener miedo. De manera natural. Sí, a juzgarnos o a decirnos nada. La amistad, qué bonito. Estaba leyendo un pensamiento de una persona anónima, me gustó muchísimo. Dice, las aves tienen su nido, las arañas tienen su tela, pero el ser humano tiene amigos. Un amigo. Los amigos son aquellas personas con las cuales podemos encontrar refugio real, genuino, sincero, transparente. Y muchas veces estamos buscando tener el amigo ideal. Y qué importante empezarnos a plantear que si yo realmente quiero tener ese amigo que es un tesoro, yo tengo que buscar convertirme en esa persona. A veces estamos exigiendo o pidiendo que nosotros se nos presenten oportunidades. Y qué bonito empezar a replantearnos la vida y empezar a ser lo que me gustaría recibir y tener. Y esa es una ley muy hermosa, que es la siembra y la cosecha. Eso. Si yo anhelo algo bueno de la vida, empiezo a poder hacer algo diferente en mi ser para poder transmitirlo a las demás personas. Fíjate que es muy común que de pronto estés, no sé, en tu círculo de trabajo, de amigos, ¿verdad? Porque pues hay amigos, y nunca falta alguien que diga, ay, no, yo no tengo amigos. Entonces, pues yo vengo a trabajar, yo no tengo amigos. Peor el que dice. Entonces, como que sí tienes un amigo. Peor el que dice, yo no necesito amigos. Sí. También. Y hay muchas facetas. Ahorita, hace unos días estaba platicando con una persona y es algo que también se introyecta de padres a hijos, empezar a escuchar, es que los amigos, no hay amigos. Yo conozco personas muy cercanas que nos han dicho eso. Y esta información viene de generación en generación. Y muchas veces por prejuicios o por experiencias de los antepasados, nos impiden poder tener experiencias reales, profundas. No tenemos una apertura a la experiencia. Entonces, qué bonito ver que la vida siempre me va a estar ofreciendo alternativas para poder experimentar. A veces tenemos un prejuicio y no nos damos la oportunidad de conocer a alguien que puede ser de gran apoyo para con nuestras vidas. Fíjate, dijiste la palabra, Saúl, la amistad es una oportunidad. Yo conozco personas que están muy dolidas porque su mejor amigo fue el que los traicionó. Y dice, yo no jamás, pero date otra oportunidad. Es que es donde dice, no, es que no hay amigos. O sea, realmente no hay amigos. Sí, sí, sí. Es se más, queda. Amigos contados con las manos de los dedos. Y yo creo que me sobran, ¿no? Normalmente dice, ¿no? Pero te digo, los dedos de las manos. Sí. Perdón. Es que me quedé pensando. Sí, claro. Como, venga, venga. Al revés. Estoy muriendo de agua, por favor. Bueno, algún amigo que. Sí, un amigo que le dé agua. Algún amigo que le eche agua. Que le dé. Oye, aquí hay café. Con picolinato de cromo. Yo te digo, normalmente siempre decimos eso, no, hombre, es que amigos hay bien poquitos. Y luego cuando pasa eso, una traición, yo conozco algo grave, te decepcionas, ¿no? Yo te quiero preguntar, Saúl, ¿cómo tenemos que ser nosotros? He platicado con mucha gente y me dice, no, pues que necesitas ser tú para que la gente llegue, ¿no? Y ahí vas a saber identificar los que realmente se quedan. Pero, ¿qué tenemos, la gente que nos está viendo, nos está escuchando, cómo tenemos que ser
para que esas personas puedan llegar a nuestra vida. Sí, el que quiere amigos ha de mostrarse amigos. El que realmente anhela algo debe de empezar a tenerlo y producirlo desde su interior. Es muy bonito y a los niños me gusta mucho plantearles qué debería de tener una persona para que sea tu amigo. ¿Sí? Y luego empezar a volteársela y decirle, a ver, ¿cómo deberías de ser tú para que las demás personas te quieran, te acepten? Y empiezas a cuestionarles y vas a empezar a ver que muchas veces anhelamos algo y nosotros no estamos dispuestos a hacer eso. Entonces, cuando empiezo a darme cuenta que tengo que alinear mis acciones con lo que espero de la vida, y también es muy bonito ahí en el caso de los niños, empezar a, o, digo, de las personas en general, empezar a animarlos a, desde una edad temprana, a ser una persona ser extraordinaria. Amigos. Yo tengo que enseñar a compartir, a respetar, a entender que somos personas y que aunque yo ame mucho a una persona, tenemos que respetar la individualidad de cada persona. Exacto. Yo te amo por lo que tú eres y aunque en muchas cosas tú y yo no estamos de acuerdo, tú y yo podemos sentarnos a la mesa y podemos platicar y podemos hablar. En estos aspectos discrepamos un poquito, sin embargo, puedo tener en muchos otros aspectos una comunión íntima con la persona. Oye, Saúl, y qué rico también poder celebrar y festejar con amigos. Y Pato, por ahí nos tiene algo como para celebrar. Claro, con por los supuesto. A Miren, todos aquellos que andan buscando. Es más, aquí se van a hacer amigos también, ¿no? Compadres. Y compadres, y en las carnes asadas, ya sabes que nunca falta. Pero bueno, a toda la gente que nos está viendo a través de Super Channel 2 y escuchando a través de Recuerdo 96.7, les tengo una gran invitación antes de irnos al corte comercial. Wow. Aquí está El Mirador, ¡no!, donde realmente se hacen amigos y aparte donde convive esa gente que se quiere bastante. ¿Por qué? Porque siempre hay de por medio una carnita asada. ¡Ay, qué un rico, aderezo rico! Sí. ¡Qué rico! Mira nada más lo que estamos viendo, sazonadores, carnita y mucho más en nuestras imágenes. Pero bueno, mira, si vas por una carnita asada, agua a la boca. Hay muchas, lo que me gusta del Mirador es que ya lo hemos dicho, así como hay verduras y hay jugos y demás, también tiene el regreso a clases. ¡Claro! Entonces, ahorita me encanta porque, bueno, pues si vamos a hacer con los amigos la carnita asada, pues llegas de pronto y compras la mochila, oye, los cuadernos. Hay que comprar los útiles, pero a la hijada le falta mochila. Sí, hay que comprar los útiles, pero también deja para la carne, ¿no? Dicen. No, pero sí, bueno, déjenme platicarles que en el Mirador hoy vamos a hablar de eso. Gracias, Penélope. Hablar del regreso a clases. El Mirador te ofrece grandes descuentos y grandes productos. Wow. Visítanos y aprovecha el amplio surtido de mochilas y útiles escolares que tenemos para ti. Vamos. Para tus fiestas, bueno, ya lo sabes, ¿no? Ahora sí las carnitas, ¿no? Todo lo que estamos viendo en pantalla. El aguacate. Carne 100% de engorda, ¿no? Hombre, qué chulada. Atención, parrilleros, también contamos con los mejores sazonadores del mercado, pero atención, ahí, está ahí están las imágenes. Oye, atención. Y no, esos tipos de cuadernos son especiales, ¿sí? Porque los que son cocidos y algunos ya vienen con el plástico arriba, entonces ya tienen el margen y demás, no los encuentras en cualquier lugar. Ya lo sabe, no nada más piensa en la carnita, piensa en el regreso a clases, que la verdad, híjole, esos útiles escolares, no manches, las listas están, pero por los cielos. Saca, pero bueno, aquí hay grandes promociones. Vamos. Mira las mochilas. Yo me voy a comprar una mochila. Yo necesito, mis nietos necesitaban una lonchera. ¿Ya estuvieras, abuela? Así es, ¿eh? Así es. Por favor. Oye, vamos a mandar saludos también a la gente que se está comunicando a través de las redes sociales, como ya decíamos, de Marilú García, a Pedro Vargas, saludos a Ola, a Aida, a Araceli Aguilar, a Milton Larrabarrieta, a Wendy Pérez, a Cintia, saluditos, Tica, también a Porfirio López, que ya también se está comunicando. Y bueno, ¿sabes también ahorita que decías de...? Bueno, también tienes más saludos. Sí, hay más saludos. Hay que ir al corte comercial, ¿eh? Dice, buen día, seamos claros, la persona que dice que no hay amigos simplemente es un mal amigo. Claro. De la abundancia del corazón habla la boca. Es dice una aquí, experiencia dura. ¿Verdad? Dice, es que por si hay favor, mucha gente que lo dice, saludos a la gente que lo escucha en Villa de Fuente. Gracias a la gente de Villa de Fuente. ¡Los queremos! Un saludito también a Norma Sandoval, que ayer cumplió años. Un abrazo muy grande y que siga la pachanga. Eso. Sí, pero que nos invite a pasar a que nos invite también para socializar. Nos hacemos amigos. Oye, vamos al corte comercial. ¿Producer? Sí, vamos al corte comercial. Y ahorita vamos a platicar a ver qué tipo de amigo eres este. Uy, uy, uy. Vamos al corte comercial. Vamos a regresar con más en este programa que se llama Abrazando la Vida. Y de los buenos amigos. Eso.
En Mediatronics hacemos que tu publicidad apantalle en segundos con nuestra gran pantalla de LED ubicada en esquina de Emilio Carranza y Román Cepeda, con un impacto de más de 12,000 automovilistas diarios. Para mayores informes, visita nuestras oficinas ubicadas en calle Jacarandas 226 en Colonia Las Fuentes o llama al teléfono 878-78-214-21. Mediatronics, publicidad que apantalla en segundos. Nuestra firma de abogados se especializa en accidentes automovilísticos, lesiones y cualquier tipo de negligencia. Somos la mejor opción para asistirte en tu proceso legal. La Oficina de Abogados González y Asociados proporcionaron una respuesta rápida a mi caso. Nuestra consulta inicial es gratuita. No se cobrarán honorarios hasta que resolvamos tu caso. En González y Asociados, permítenos acompañarte de principio a fin. Te invitamos a hospedarte en Quality Inn Piedras Negras. Internet de alta velocidad garantizado. Aumentamos nuestro internet para que te conectes y navegues con la velocidad que tú necesitas. Compruébalo. Te esperamos. Reservaciones al 878-783-0646. Carretera 57 sin número, Colonia Lomas del Mirador. UANE, sí me gusta. Te invitamos a estudiar en nuestra universidad, UANE Campus Piedras Negras, que te ofrece niveles educativos desde bachillerato en 2 años, universidad y carreras de licenciatura en 3 años, como psicología, comunicación, comercio internacional, ciencias de la educación, administración de recursos humanos, administración de empresas, derecho e ingeniería industrial y de sistemas. Matutino, vespertino y nocturno. Pregunta por nuestros planes de beca. UANE, sí me gusta. Si tú tienes un reporte que dar, denuncia ciudadana o servicio social, manda un mensaje o también WhatsApp al 878 y después. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mensaje ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, llama ya. Haz tu reporte, denuncia y te mandaremos a nuestro reportero urbano. Centro de mensajes de Radio Zócalo Noticias. Cada vez más cerca de ti. Radio Zócalo Noticias, 878-123-4567. Dios mío. Tantas cosas que hay. Saludos a nuestra amiga Carla Cantú, que está ahorita viendo el programa y dice, ah, Pato, saludos. Dijiste las manos de los dedos en vez de los dedos de las manos. Bueno, discúlpenme, estaba pensando más en que me quería ahogar. Es que también, para que vean que estén atentos. Oye, estamos atentos. Es que estaba pensando en que me estaba ahogando y ya no. Y la idea era esa, hubiera dicho la idea. Se me cruzaron los cables, pero bueno, lo importante acá es ser feliz y encontrar buenos amigos. Y sabes que también es detectar, porque hay mucha gente que vemos rodeada de gente, dice, no, hombre, ella es bien amiguera, uh-huh, o él es bien amiguero, pero puede, sí, hay cierto tipo de amigos, ¿no? Claro, y hay personas que estando rodeado de gente se sienten solas, se sienten vacías, sí. Pero ahí están, y es importante yo replantearme uh-huh. la vida, empezar a reencuadrar mi situación y ver que nosotros no somos muchas veces tan miserables como nos creemos. Y ahí muchas veces están amigos, y amigos sinceros, fieles, reales, están alrededor de nosotros. Muchas veces no nos damos la oportunidad de conocerlos. A mí me gustó mucho, hace unos días me decía una persona, un amigo genuino, real, es aquel que te dice las cosas como son, que le doy la oportunidad de decirte, oye, hay personas que están necesitando hacer ajustes en su vida y nadie les dice nada, nadie tiene las palabras para decirles. A veces andas por la vida con el frijolazo en el diente y nadie te dice que necesitas hacer un ajuste en tu vida. Y gracias a Dios por los amigos, no hay amor más grande que el que da la vida por los amigos, por que supuesto. El que es amigo verdadero. En todas las amistades va a haber experiencias en donde hay ajustes, uh-huh. hay cositas que de repente dolor. Hay dolor. Hay, por ejemplo, los que son amigos desde chiquitos, ¿no? Pues van cambiando de casa, situaciones y ahí van. Los haces parte de tu familia, ¿no? Sí. Sí, acuérdense que la amistad puede tener muchísimas comas, pero nunca puede tener un punto final. Uh-huh. A veces creemos que las amistades se terminan, pero una amistad genuina
real, auténtica, va a permanecer presente. Y la manifestación de si algo es real o no, lo va a dar la vida, lo va a dar el tiempo. Usted preocúpese claro. por ser una persona de calidad, por auténtico. Convertirse en una persona que tiene cada vez más cualidades. No somos perfectos, no somos las personas más con más virtudes en el planeta, sin embargo, puedo mejorar día con día mis habilidades internas y ofrecer una amistad mucho claro. más genuina y real. Llegar a ese nivel, ¿no, Saúl? Cuando tienes un amigo que te dice, tú dime la verdad, o sea, yo aguanto. Te doy permiso. Sí, órale, venga, venga. Sí. Díganme cuando esté mal, por favor. Si es necesario. Pero aguanta cuando te digan. Síguense. Que no aguanta. Que dice, si es necesario, dame un zape. Porque a veces no me doy cuenta y necesito Exacto. que me llámame la atención. En psicología hay una partecita que me gusta mucho, la ventana de Johari, y habla, la ventana de Johari es que en muchas ocasiones hay cosas abiertas que son públicas para mí como individuo y público para la sociedad. Pero hay muchas cosas que son públicas para los demás, pero para mí no son públicas. Yo no las entiendo, yo no las veo. Son puntos ciegos. Uh-huh. Y por más que le expliques a alguien algo, simplemente no ven su condición. Lo que dicen en la parte espiritual, están velados. Claro. Y solamente las palabras genuinas de un amigo pueden hacer llevar a la conciencia. Y que te digan hacen verlas. Claro. Que te hacen te verlas. Hace, sí, porque dices, ¿sabes qué, compadre? Te viste bastante mal en esto que dijiste ahí en mi casa. Y, ¿qué dije? No te Exacto. das cuenta, sí. Y la amistad, las actitudes buenas y bonitas se aprenden y se enseñan. Ahora me platicaron una experiencia ayer o antier que me gustó mucho de una persona que estaba por pagar en HEB y de repente a la hora de querer pagar estaba buscando la tarjeta y nomás no la encontraba. Y dices, oh, problema, ¿no? Y lo que sucede es que la persona que estaba atrás, después de estar la otra buscando y buscando, dice, mira, va, yo te la pago. Y esta persona que le pagó venía con un niño y le estaba explicando, no, pues es que es importante, hay más alegría en dar que recibir y ese tipo de cosas. La sorpresa fue que la persona que estaba atrás de ella le dice, ¿sabes qué? Yo quiero pagar la tuya. O sea, fue una cadenita de tres personas y platica la mamá que el niño que presenció eso estaba sumamente conmovido porque Existe. Sabemos que la vida siempre te recompensa el bien y la bondad que das a otra persona. Pero ahí fue como que una experiencia de inmediata. Entonces, si nosotros queremos ser personas extraordinarias, tenemos que empezar por hacer, no tienes que hacer algo extraordinario, Que pase de lo, pero son pasitos sucesivos. Claro, y cada claro. día haces algo más y algo más, y son cosas que impactan. Aparte, hay que saber ser amigo, ¿no? De claro. pronto, porque a veces, yo creo que son diferentes etapas de amistades, como decíamos, ¿no? Porque vas creciendo, algunos tienen la oportunidad de crecer con sus amigos, otros en el camino van haciendo nuevos amigos, y siempre claro. hay uno, como decía al principio del programa, estábamos comentando de Pedro y yo, ¿no? De que de pronto dices, el amigo con el que voy a llorar, con el que me voy a ir de fiesta, con el que ya sé que puedo platicar. Yo creo que es muy uno o dos, nada más con el que puedas hablar de todos los temas y que no salgan peleados, uh-huh. porque pues hasta de política puedes perder la amistad de la pronto, amistad, ¿no? Y el puesto. Entonces, por ejemplo, en el caso de los jóvenes es muy común, y ya hasta de los jóvenes adultos, uh-huh. de pronto que dicen, no, pues es que es muy buen amigo. ¿Por qué fue buen amigo? No, dice, es que yo de claro. pronto me salvo, me pierdo, tomo de más y me llevo a la casa. Oye, Penélope, me levantó. Fíjate, ¿sí? eso que estás mencionando, ahorita hay situaciones que duelen y nos están escuchando en el Cerezo. Sí. Y ahí se valora realmente quién es el amigo. En la cárcel y en el hospital. ¿Dónde están mis 5,000 cuates de Facebook? De Facebook. Sí, y ahorita estoy aquí en el Cerezo, tengo 5 años y no ha llegado nada. Oye, tocaste un tema muy interesante, sí. ¿no? Ahora le ponemos más interés a las personas que son amigos en Facebook, y lo digo entre comillas, a un verdadero amigo, alguien que está presente. Sí, que está físicamente. ¿Verdad? Y que está físicamente. Está necesitando. Sí. Así es. Uh-huh. Y la vida te sorprende sobremanera cuando de repente llega al hospital o llega una persona que dices, wow, y fíjense, a pesar de la distancia, a pesar del género, de la raza, la amistad no respeta eso. Uh-huh. Yo tengo amigos que viven en lugares muy lejanos y yo sé que en un momento difícil
están ahí presentes para mí. Entonces, es algo muy bonito poder darme cuenta que la amistad no tiene que ser hay gente que quiere estar todo el tiempo con alguien. No tienes ni siquiera que estar todo el día con alguien para saber que tienes una amistad real y genuina. Fíjate que ahorita tomaste un tema también muy interesante, porque también está el aferrarte a ser amigo de, y tampoco se vale, porque es que a mí me cae la muy amistad bien. No es exclusiva. Yo quiero ser tan amiga tuya como eres de él. Claro, no se puede. Pero es que cuánta gente hay así y hasta te vienen y te hablan mal de él, porque yo quiero que tú seas mi mejor amigo y no de él. Sí, y la amistad, el amor y el respeto. El celo. Fíjense, la amistad, el amor, el respeto nunca se mendiga. Si una persona es verdaderamente, está interesada en profundizar, va a ser recíproco. Tú no estás haciendo las cosas para recibir, pero es algo que la vida te da como consecuencia de dar. Si yo estoy dando tiempo de calidad y la otra persona valora tu amistad, va a ser recíproco contigo. Si algo está sucediendo ahí y la otra persona no valora lo que tú eres, yo tengo que hacer ajustes. Fíjense, cuando yo alguien no respeta mi vida, no respeta mi amistad, en muchas ocasiones dices, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué no me dan el...? Y eso sucede primeramente porque tú no estás respetándote a ti. Si tú respetas a tu persona, tú evitarías estar con alguien que lastima tu vida. Oye, es que empieza chuladas por ti, te da la vida cuando dices, por ejemplo, vivir en otra ciudad, vivir en otro país, que te reciban con tanto cariño que dices tú, yo ya me regreso a mi pueblo, ¿cómo poder ser recíproco con ellos? Pues con otros. ¿Sí? Lo que yo recibí muchísimo, y sobre todo a Javi Palma y a toda la familia allá en Madrid, que llegas ¡saludos! Aquí y dices, recibí tanto de ellos, que ahora hay que dar aquí. Y no tienes que hacerlo exactamente con la misma persona. Como la cadena de favores, ¿no? Es precioso. El caso aquí de la tienda, hacerlo con otras personas. Yo esto le aprendí a un doctor que me fascinó. El poder dar de repente apoyo profesional a alguien. Luego te dicen, ¿y cuánto va a ser? Ah, no, la tarea es que tú hagas algo que está en tu vida, algo bueno que hay en tu vida, dáselo a otra persona. A mí me acaban de decir hace poquito, una persona me decía, pero es que, ¿qué puedo hacer? O sea, se consideran como incapaces de bendecir a otra persona. Y de repente les empiezas a dar alternativas. Ah, ¿tú crees que yo puedo dar un consejo? Tú puedes, claro que puedes hacerlo. Y de repente cambian la perspectiva y empiezan a dar. Así es como cambia la sociedad. Cuando yo entiendo que hay cosas buenas en mi ser y que lo que hay en mí complementa lo que está alrededor. ¿Y sabes qué? Aquí en el caso específico de aquí de Piedras Negras, la gran mayoría de gente ya es de fuera. Entonces, pues es muy poca la que llega a tener familia y empiezas a hacer unas amistades en las que se empiezan a hacer unos lazos de amistad muy profundos y ya lo ves como que ya no es mi vecino o los niños ya te dicen tío, es mi primo, y que no son de sangre, pero para ti llegan a ser esa amistad tan fuerte que ya tú los quieres como de tu familia. Saludos a mis sobrinos postizos. Tengo muchos. Sí, y hay amigos que llegan a ser mucho más hermanos. Claro. Hay personas que llegan a ser mucho más que papás, que mamás, y los consideras como sus aportaciones tan grandes como las de una persona de sangre. Las valoras. Y qué bonito poder seguir atesorando eso, porque el vínculo de sangre muchas veces no es igual a tener una experiencia cercana, el amor. Y es tan bonita la amistad que hasta hay canciones, precisamente. El vínculo del corazón. Hay muchas canciones en torno también a la amistad y muy bonitas todas. Dice, pregúntenle, ¿los amigos son sacadores, son buenos? Yo creo que ahorita lo que comentamos. Es lo que te digo, hay de amigos amigos. Es lo que comentamos. Qué bueno poder tener, fíjense, la apertura a la experiencia. Un amigo tiene apertura a la experiencia. Un amigo tiene esa capacidad de poder tener alternativas, de hacer algo diferente. Ay, ¿por qué no vamos a esta parte? Eso no es malo. Poder tener experiencias nuevas, poder ir, salir de vez en cuando, eso no es malo. Los excesos, el de repente hacer algo sobremanera, ahí a lo mejor puede haber ajustes. Claro. Pero qué bonito poder tener a alguien con que sabes que te va a cuidar en un momento de salir. Y que es la parte complementaria, ¿no?
A veces vamos a hacer carnita asada al rancho y nadie sabe prender la lumbre. Ya y siempre hay un amigo que dice, a ver, quítate. Él es bueno para lo él. Lo que hay en ti complementa mi vida. Ándale, y el otro que está corte y corte la carne. Es que demás. Yo creo que al final de cuentas eso es la amistad, ¿no? Es la música por dentro. Que se van complementando, porque a lo mejor yo soy muy seria y él es el parranchín. Entonces, como que dices, ¿cómo te puedes llevar con él? Pues yo creo que por eso, sí, ¿no? Porque, por lo opuesto. Exacto, y además puedes hacer grandes amistades tanto con hombres como con mujeres. O sea, no es un género. Es oye, lo necesitas porque lo amas. Eso. Dice por acá, profe Pedro, un saludo. Dígame. De un amigo en Piedras Negras. Dice, cuesta 10 pesos, ¿qué es una clave? O... ¿Cuesta 10 pesos? Así puso. Bueno. ¿Sí? Saludos. Pues yo puedo comprar ahorita 5. Fíjense, hay muchas personas. Hay muchas personas, sucede que quieren comprar la amistad. La amistad no se compra, ni siquiera tienes que estar ofreciendo no tiene precio. De tu ser. Es algo que es gratuito, es un don, es ese es amor. La amistad es amor. Estaba viendo, hay muchas definiciones de amistad, pero si nosotros sustituimos la palabra amor, hay un himno muy conocido, es una frase bíblica que se da mucho cuando... se va a casar una persona, dice que el amor es sufrido, todo lo cree, todo. Esa palabra amor es también caridad. Ahí entra la parte de amistad. El amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, no tiene envidia, no se jacta. Todo eso, esa parte de amor, esas son las características de un claro. amigo. Uh-huh. ¿Sí? Todo lo creo bueno del otro. Todo lo espera. Sabes que hay cosas buenas en esa persona, aunque todavía no se manifiesten. Aunque esté embarrado en todo el amigo, decir, es una joya. Oye, es una joya entre tanto lo otro. Dice mi esposa Paola que le mandas un saludo. Que saludos, Paola. Un abrazote. Dice por acá, dice, hola, buenos días. Dice, un saludo al doctor Saúl. Ah, saludos. Licenciado. Dice, y pues quiero compartirles que tengo la dicha, gracias a Dios, de contar con muy buenas amistades. Es una lista muy larga, pero en especial a mi mejor amiga, Ana Rodríguez, que somos amigas desde pequeña. Sí, ¡qué bonito! Un abrazo a las amigochas. Y muchas veces somos deudores de honra. Sabemos, y las personas están ahí, y no comentamos y no expresamos. ¿Sabes qué? Aprecio mucho el acompañamiento que has tenido durante toda mi vida. Muchas gracias por esos consejos. Y si tenemos ahí unos amigos, yo les invito a hacer eso. De repente es, yo te amo, yo te quiero. A ver, ¿saben las personas que las amas, que las quieres? A veces una llamadita te cambia el día, el recibir la confirmación de que para alguien es importante, hace una gran diferencia. Entonces, saludos por también a Sol, por cierto, es una amigocha que se está comunicando también aquí a través de las redes sociales. Esa palabra amigocha es de que es bien amiga. Sí, el significado. Y es muy buena amiga, sí, cómo no. Y a Ramón Covarrubias, saludos. Y a Solecito dice buen día, a Juan Martínez, a Mayra Adame, a Isaías Martínez también. Saludos a todos. Y bueno, qué importante, yo creo que sin amigos no podríamos tener una vida todo plena. Todo facilita que claro. nosotros podamos confiar claro. en alguien, recargarnos en una persona. Nos brilla la vida con un amigo. Es uh-huh. muchísimo más sencillo poder hacer las cosas prácticas. Muchas veces conocemos quiénes son nuestros amigos sí. y a veces estamos a nada de poder tener un buen momento. Uh-huh. Háblele al amigo, escuche palabras que le animen, que le den entusiasmo, que le den vida. Acuérdense que somos el reflejo de las 5 personas con las que más convivimos día con día. Ah. Entonces, si nosotros queremos convertirnos en una persona de calidad, tengo que frecuentar, no que tenga que evitar a todas las personas no. que tienen que trabajar con su carácter, pero sí buscar personas que me jalan a claro. poder tener una calidad de vida. No, yo en vez de una amistad positiva también, porque hay amistades negativas. Gracias, Saúl. Muchas gracias, amigo. No, feliz de estar aquí. Gracias, amigos. Amigos, gracias. Sí. Compadre. El amigo de todos. ¿Qué digo, amigo? Hermano. Que todos queremos a Chabelo. También es el amigo de todos los niños. Ah, sí, cierto. Saludos, Chabelo. Saludos. Vámonos al corte comercial. Regresamos porque hay más invitados todavía. Y usted también es nuestro amigo. Así que, por favor, no le cambie. Quédese con nosotros en este programa que se llama Abrazando la Vida. Regresamos.
Nos encontramos en Gasco Gasolineras, donde se genera confianza. Y bueno, Piedras Negras, venga con nosotros. Hoy se lleva a cabo la calibración de las bombas, de las máquinas, y se lleve realmente la gasolina por la cual está pagando. Vamos a ver qué están haciendo los muchachos. Ven todos los que inventamos la calidad y servicio. ¡Gasco! Claudio, ¿qué es lo que estás haciendo en este momento aquí en Gasco Gasolineras? Las verificaciones periódicas. ¿Qué nos trae de beneficio a los clientes? El recibir los litros completos. Usted debe tener confianza porque Gasco Gasolineras se la da. Realmente son 5 las estaciones en Piedras Negras y estamos viendo el trabajo de ellos. Adelante. Ven todos los que inventamos la calidad y servicio. ¡Gasco! El mundo de los negocios evoluciona en Holiday Inn Express Piedras Negras. Inicia tu día laboral con entusiasmo. Contamos con transportación a tu empresa, internet inalámbrico, centro de negocios, sala de reunión, llamadas locales y 01800 gratis, gimnasio, alberca techada y climatizada, desayuno buffet. Te invitamos a conocer nuestro nuevo concepto hotelero. Reserva en el mejor hotel business class de la ciudad. El mundo de los negocios evoluciona en Holiday Inn Express Piedras Negras. Frontera Limpia Piedras Negras informa. Debido a las altas temperaturas que se están presentando en esta ciudad, desde este mes de agosto, nuestro servicio de recolección de basura iniciará una hora más temprano. Comprometidos con el medio ambiente y nuestra comunidad, comenzaremos la recolección de basura desde las 6 de la mañana en todas nuestras rutas municipales. Por un futuro más limpio, trabajamos por ti. Frontera Limpia Piedras Negras, siempre a tiempo. Feliz regreso a clases te ofrece El Mirador. Visítanos y aprovecha el amplio surtido de mochilas y útiles escolares. Y para tus fiestas y reuniones, contamos con los mejores cortes de toda la región, 100% de engorda. Atención, parrilleros, contamos con los mejores sazonadores del mercado. El Mirador, siempre cerca de ti. Regresamos, señoras y señores. Y bueno, hay más invitadas, vamos a platicar con ellas ahorita. Por lo pronto, Penélope, te tengo una buena recomendación a ti. ¿Cómo te sientes ya aquí en el silloncito? Pues la bien, verdad, pero... di la verdad. Un poco sumida. Un poco sumida. Usted también se ha sentido así. Hundida, ¿no? Hundida. Oye, lo que pasa es que ya llega un momento en que te sientas en tu casa y te vas así a la orillita y hay como que el huequito de todos los días. Pues también, ¿cuántos invitados no hemos tenido? Pues, sí. Bastante, ¿no? Peso. Acá lo importante es que si usted realmente está buscando muebles de calidad y muebles que aguanten como estos, que aunque ya se suman un poquito, pero tienen arreglo, ¿no? Exactamente. Vamos a comprar acá a Ducasa. Mira nada más, mira. ¿Cómo aguantan? Hasta el clavado, ¿no? Pero acá lo importante es que usted que está buscando ya muebles, venga con nosotros. Muebles de madera y con garantía solo lo encuentras en Ducasa. Visita nuestra sala de exhibición de recámaras, salas, muebles a la medida, comedores, muebles exclusivos 100% de madera, piezas sueltas o en conjunto. Esto lo encuentras en Ducasa, que somos fabricantes. ¿En dónde estamos? Estamos ubicados en Avenida Martínez, frente al Don Bosco. Llámanos al teléfono 878-795-4746. 878-795-4746, perdón, de Ducasa. ¿Se fijaron lo que dije? Muebles a la medida. Exacto. Ahorita hay casas grandotototototas que dices, ay, quiero una cocina integral enorme donde pueda manejarme yo prácticamente. Pero también hay casitas chiquitas, ¿no? Y a veces uno se pone triste cuando las miras, las ves y dices, qué padre, pero no cabe en mi casa. Bueno, aquí te la van a hacer a la medida. Te acopla. Sí, y vas a disfrutar de los muebles de Ducasa, patrocinador de Abrazando. ¡Qué bonito! Y bueno, hoy tenemos dos invitadas de lujo. Abrazando amigas que están disfrutando la vida. Bienvenidas, chicas. Bienvenidas. Tenemos hola, a Cristina Sánchez. Gracias, Rosa Estela. Cristi, que ha trabajado mucho. Y Rosa Estela. Así es. Son mujeres del Consejo del Grupo de Apoyo al Cáncer y pues son mujeres sobrevivientes al cáncer. Sobrevivientes. Cuéntenos, ¿cómo ustedes ven ahora la vida después de esta experiencia? De diferente manera. Definitivamente, ahorita platicando con Rosy, nos damos cuenta de que la enfermedad nos transforma, nos deja un gran aprendizaje, un gran aprendizaje de qué manera de que hay que disfrutar cada momento.
cada momento, de que el cada día trae cosas maravillosas, cosas maravillosas y que las tenemos que tomar en nuestro corazón y seguir adelante. Eso, yo creo que es una experiencia difícil en un momento, pero también ¿cómo apoya a la familia? Ellos están día con día apoyándonos, ¿verdad? Acompañándonos en este proceso que ha sido difícil, ¿verdad? Con su amor, con su cariño, con esa entrega total, ¿verdad? Y la paciencia, ¿verdad? Sobre todo la paciencia, ¿verdad? Tanto, pues todos, el esposo, el marido, los hermanos, nuestros padres, ¿verdad? Ahí apoyándonos mutuamente. Es muy importante, yo creo que el apoyo en general, ahorita que decías de la familia y de la comunidad, porque desgraciadamente cada vez hemos conocido más gente más cercana, ¿no? Todos en la vida veíamos, ¡ay, pobrecito! Claro que pues, sí. A lo lejos, lo veíamos ¿no? muy lejos, como que no íbamos a tener a alguien de la familia o nosotros mismos pudiéramos tener esta enfermedad en la que, pues, todos reaccionamos de diferente manera. Claro. Algunos dirán, se niegan y dicen, yo no quiero ningún tipo de tratamiento. Otros dirán, ok, ¿qué puedo hacer? Sí. Y me muevo desde un principio. ¿Qué más hay? Pero habrá gente que a lo mejor está negada a esto y a mí me gustaría que platicaran un poquito de la importancia de acercarse y conocer lo que es el GAC. Sí, mira, qué importante que tocas ese tema porque es cierto, mucha gente al momento de que es diagnosticada, lo primero que hace es aislarse, sí. Es encerrarse. Hay mucha, mucha incidencia de cáncer en la ciudad. Muchísima. ¿Sí? En el grupo estamos atendiendo ahorita 109 personas. Pero y sabemos, todas las edades, que es ajá, pero sabemos todas, que no, que en toda la ciudad hay muchísima gente, pero que está encerrada. Porque el primer pensamiento que le llega a uno es que me van a tener lástima, no salgo. Y ya me voy a morir. Y ya me voy a morir. El cáncer sobre es muerte. Todo, sí, porque dicen, me van a mirar y van a decir, ay, pobrecita, mira, ya se va a morir. Tiene cáncer, claro. Ya se va a morir. Entonces, qué bueno que nos das la oportunidad para llegar a todas esas personas que no se atreven a salir. Eso. Que no se atreven algunas a salir. Algunas con miedo y otras enojadas. Así es, sí. Miedo y enojadas. Y no, afuera hay un mundo que está esperando, Y que una manera de enfrentar el cáncer es tener la mente ocupada. Exactamente. Es tener la mente ocupada. Hay estar muchas cosas, hay muchas cosas que nos están esperando afuera. Y que la vida es para adelante, vamos hay que seguir. Vamos a hacer un corte comercial y ahorita vamos a regresar precisamente claro para platicar claro. un poquito más, porque mucho a mí me gustaría que dieran su punto de vista para que esa gente que tiene esa duda, esa inquietud, se acerque a usted. Claro, y si sí, ahí es, en claro, el televisor sí. o en el radio hay alguien que se ha negado a recibir ayuda, porque también hay de esas personas sí. que se enojan con ellas mismas y dicen, ¿sabes qué? Yo ya no quiero nada. Me si ya me voy nada. A morir, me voy a morir. Yo sé que hay gente que nos está viendo que es así. Ponga mucha atención porque hay oportunidad de vida. Echa ganas, vida. Por favor. Vamos al corte comercial, regresamos. Esto es Abrazando la vida. Abrazando la vida. Sí, okay. Abrazando la vida. Entérate al mediodía de manera más oportuna de todo el acontecer regional en Telezócalo Vespertino. Estamos contigo de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde por Super Channel. Te invitamos a hospedarte en Quality Inn Piedras Negras. Internet de alta velocidad garantizado. Aumentamos nuestro internet para que te conectes y navegues con la velocidad que tú necesitas. Compruébalo. Te esperamos. Reservaciones al 878-783-0646. Carretera 57 sin número, Colonia Lomas del Mirador. Nuoderm, dermatología clínica y estética, enfermedades de piel, pelo y uñas, tratamientos para problemas de acné, vitiligo, verrugas, lunares, hongos en pies y uñas, detección de cáncer de la piel, procedimientos que te ayudan a lucir más hermosa como faciales, criolipólisis, depilación, microdermoabrasión con punta diamante y más. Su piel está en buenas manos con la doctora Adriana González Santos. Comuníquese al 78-20601. Nuoderm. Dermatología clínica y estética, ubicada en la clínica de especialistas. ¿Ya viste? Sí. Esta es una misión para Botifuerte. No te importa, encontramos una fuga. Entendido, enviaré mi cuadrilla. Arregle toda la fuga de agua inmediatamente y reporte las que se encuentren en la calle. Bien hecho, niños. Gracias a ustedes que llamaron al 073, hoy tenemos una fuga menos.
porque en todos está el cuidar el agua. Reporta las fugas, nosotros nos encargamos de ellas. ¡Clímate, es de todos! Al terminar el día, aquí te enteramos de todo. No te pierdas el Zócalo Nocturno. Sintonízanos de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche por Super Channel. Oye, saluditos a Becky Arechiga, que se comunica también, a Isaías Martínez y Alejandro Andalón. Saludos también. Saludos, y bendecidos gracias. Días. Algo muy importante que nos preguntaba el público a través del mensaje es que dice, quizás entre las invitadas del programa o la gente que acude a GAC, dice, son personas que no nada más una vez han tenido cáncer. Sí. O sea, hay personas que han tenido dos veces. Sobrevivientes, hasta dos más. Veces y dice, más. Y sí, más, sí. Y pues el mensaje es el mismo, ¿no? Si usted alguna vez le dijeron, ¿sabe qué? Tiene cáncer y ya con eso se le acabó la vida, hay oportunidad de vivir, hay que acercarse a la gente que sabe y por supuesto esa gente que te va a dar la fuerza para salir adelante. Y toda la gente que está detrás, ¿no? Como una familia. Uh-huh. Ahorita platicábamos de cómo hacer a la gente que venga con ustedes, porque sí al principio es muy difícil asimilarlo uno primero como, como persona, ¿no? Como paciente en este caso. Pero luego es también la desesperación de los familiares de decir, híjole, mi mamá, mi tía, mi prima, mi abuelito, no sé, tiene cáncer. O sea, ¿cómo la tengo que tratar? ¿Cómo el tengo paciente miedo? Le dice a sus hijos, ¿verdad? Sí. Como lo que viviste tú, Cristi. Sí. Sí, es difícil porque piensa uno que está preparado para enfrentar uno misma su propia lucha. Pero al momento en que ves a tus seres queridos y que les vas a decir, como a mí en el caso de mi hijo, pensé que estaba preparada para ya decirle, hijo, me voy a ir a Monterrey. Uh-huh. Y cuando yo le dije qué era lo que me pasaba, mi hijo se derrumbó. ¿Y de cuántos años estamos hablando? Él estaba en la secundaria. Joven. Sí, estaba en la secundaria, un hijo en la secundaria y otro en la prepa. Y él se derrumbó y él ya en su imaginación, él me veía ya muerta. ¿Verdad? Sí, muerte. Él me veía muerta y él fue lo que me empezó a gritar, yo no quiero que te mueras, mamá, yo no quiero que te mueras. Y lloraba, y lloraba, y yo tratando de ser fuerte, pero al momento en que yo vi su dolor y que yo me derrumbé junto con él, él tomó la fuerza y me dijo, vamos a salir adelante, mamá. Le dije, sí, hijo, yo no me voy a morir. Claro. Y yo creo desde ese momento en que yo afirmé, también, no me voy a morir. Es que le dio la seguridad. Desde ese momento, yo digo que tanto mi cuerpo adquirió la fuerza como mi hijo, como la familia. Sale el chip de la mamá. Sí. La super mamá. La super mamá. Sí. Hijo, vamos a salir adelante. ¿Y en el caso tuyo, Rosy? Bueno, en el mío, aquí, en la familia, ¿verdad? Fue mi marido y mi hijo, ¿verdad? Yo le comentaba ahorita, le compartí a Cristi, le digo, yo lo tomé cuando me dieron la noticia, te quedas así, pues, muda, ¿verdad? No sabes, ¿verdad?, lo que te vas a enfrentar, a lo difícil, sabes la palabra cáncer, de volada, muerte, ¿verdad? Pero en ese momento no, él fue el que se me deprimió, mi esposo, ¿verdad? Entonces, Dios nos dio esa fortaleza, mi hijo también que estaba en secundaria, mi hijo en prepa, y ahorita está en preparatoria. Fue algo muy difícil, que hasta la fecha son dos años de esta lucha. Ha sido muy difícil para él asimilar el poder abrazarlo, ¿verdad? El entender todo el proceso que pasa a uno tan difícil, ¿verdad? Y que uno como madre, pues tienes que estarlo orientando, darle esa fortaleza, ¿verdad? Claro. Y esperanza de fe, sobre todo el optimismo y la esperanza. Sí. ¿Sabes qué? Es difícil lo que estamos viviendo, pero la esperanza siempre está ahí. Que ellos vean, yo creo que es muy importante que vean también en el caso de los familiares, porque seguramente hay un buen familiar que nos esté viendo, que sepa de alguien o lo esté pasando, es el nosotros asimilar, porque ustedes ya traen una carga y luego traer la carga
de mi mamá, mi tía, mi prima, mi hijo, porque dices, híjole, yo me siento muy mal, pero si me ven mal, ellos se van a poner mal. Entonces, es como una cadena. Sí. Entonces, como que decir, bueno, no quiero aparentar que me siento muy bien porque por dentro pues estoy deshecha, ¿verdad? Pero también nosotros como familiares hacerlas fuertes, porque a veces de que dices, oye, pues esto no tirado, ¿te sientes mal? No, bueno, pues estoy excelente, ¿verdad? Sí, hay una historia que se vive, la soledad. ¿Cómo poder salir de la soledad y cómo vincularnos con la familia, con los amigos, con las instituciones y los grupos que hay? Yo digo que un factor para sobrevivir al cáncer es mantener la mente ocupada. Eso. Mantener la mente ocupada. Todo ayuda. Sí, todo. Fíjate que a mí mi familia me decía, no, ya no vas a ir a trabajar, ya te vas a quedar, no te muevas, no hagas esto. Entonces yo me sentía maniatada, yo me sentía bien. Y todo el día pensando en sí, yo me sentía, entonces yo les dije, no, yo tengo que salir a trabajar. Era peor. Sí, salir a trabajar, la vida sigue, mantener la mente ocupada por medio del trabajo, me integré al grupo de apoyo, vi que también el servir, el dar a los demás de mi dolor, de mi experiencia, de mi caminar, podía caminar con otras personas, podía darles, poderles dar el brazo, la iglesia. Hay muchos lugares hay donde podemos sentirnos bien. Ajá, el tiempo desgraciadamente en otra ocasión nos gustaría que viniera para que nos platicaran un poquito más. Gracias. Pero muchas gracias. Un teléfono rápidamente donde puedan comunicarse si hay alguien. Sí, 352-69 es el del GAC. Perfecto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Oigan, pues felicidades por estar aquí, mujeres guerreras, y pues invitar a toda la gente a salir. Que hay esperanza. Sobrevivientes del cáncer. Ajá. Escuchen bien, ánimo, hay que vivir y abrazar la vida. Claro que sí, claro que sí. Bye bye. Siga disfrutando la vida.